Club Promo y con ustedes, con la 10, Matías Machado. Gracias, comenzamos, bienvenidos a Une Tu Promo. Angelito se pasó corriendo por ahí atrás y le agarró el hombro al cámara. Por eso se movió así, Angelito, con más cuidado, por favor. Por favor, Angelito, estamos haciendo un programa de televisión. Relax, relax, Angelito. Es que ya comienza mal, ya comienza mal. Viernes, comenzamos con alegría porque se viene el fin de semana y Angelito haciendo de las suyas. Entonces no está bien, no está bien. La que sí va a ser de las suyas hoy es viernes. La más bella, la más hermosa con ustedes, Estefanía Suárez. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Hola, ¡epa! Beso. No dijo no, a Tefi, todo bien. Muy bien, gracias Matías. Feliz porque finalizamos. Finalizamos la semana de la mejor manera. Sí, sí, sí. Finalizamos la semana, por supuesto, acá en Tu Promo. Tenemos dos colegios que clasificaron, que ya han sido ganadores esta semana. Pero lo vamos a presentar dentro de un ratito. Ok. Porque primero tenemos que hablar de un tema muy, pero muy importante de la Universidad Nacional Ecológica. Y con nosotros está el ingeniero Diego Suárez. Él es coordinador de la carrera de Ingeniería Ambiental, ¿no? De la Universidad Nacional Ecológica. Un invitado especial. ¿Cómo está? Por favor, por favor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Pase, pase, licenciado. Tengo las manos sudadas porque he estado jugando al fútbol durante un rato largo, así que no es agua, ni es que fui al baño y me ensucié. Bueno, ¿cuáles son las actividades de la Universidad Nacional Ecológica que se vienen? Bueno, primero que nada, saludar a los estudiantes de las unidades educativas que acá se encuentran. Un saludo muy, muy fuerte de parte de la universidad. Decirles que somos una universidad comprometida con el medio ambiente y con la salud. Y en ese sentido es que el día 22 de abril se recuerda el Día Mundial del Día de la Tierra. El Día Mundial de la Tierra. Y en ese sentido la Universidad Nacional Ecológica no queda indiferente y está realizando actividades de arborización, mingas relacionadas a concienciación ambiental, todo lo que sea de activismo ambiental por parte de la universidad para con sus jóvenes y la población en general, ¿no? Muy bien, comentame un poquitito acerca de los cuidados ambientales. ¿Qué debe tener la gente en su casa? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo básico que nosotros podemos hacer para ahorrar energía? Así es. Bueno, justamente lo más importante es cuidar el agua. Cuando nos demos una ducha, que sea una ducha de 15 minutos, 10 minutos a lo mucho, cerremos los grifos. Cuando nos cepillemos los dientes, cerremos también el grifo, de manera tal de que obviamente ahorremos la mayor cantidad necesaria de agua. Cuando sea la hora de generar residuos sólidos o basura, que es lo que le llamamos normalmente, hay que separar la basura. Los plásticos en un lugar, todo aquello que sea reciclable en un lugar y todo aquello que sea desechable en otro lugar. Desechable es aquello que no se va a volver a utilizar nunca más. ¿Y? Los pañales son desechables, okay, claro. El papel higiénico, los vasos plásticos. Eso tiene que ir separado de aquello que sí puede reciclarse. Y ahora hay muchísima gente que se dedica a esto que vos estás mencionando. Hay mucha gente que se dedica a recolectar plástico, a recolectar cartones y le haríamos la vida mucho más fácil. Incluso nosotros, si vos te ponés a sacar cuenta lo que podríamos llegar a juntar en un mes, nos hacemos unos pesitos extras. ¿Por qué no? Exactamente. Es más, como un dato importante, hay gente que vive de ello. Si vos mezclas una botella de plástico con grasa de la comida, eso ya no va a funcionar. Claro. Ya no va a servir para entrar a un proceso industrial para ser reciclado. Entonces, de alguna manera, hay que separar la basura en origen. Me gusta hablar de los árboles. Los árboles son tan importantes para nosotros. Por ejemplo, chicos, ¿sabían que un solo árbol puede absorber la contaminación de 100 vehículos? Ese es un dato, por ejemplo, que tal vez no mucha gente sabe. Increíble. Y ahí es que empezamos a valorar los árboles de verdad. La verdad que sí. Tenemos la carrera de Ingeniería Ambiental acá en la universidad. ¿Por qué tenemos que estudiar Ingeniería Ambiental? Bueno, yo estudié Ingeniería Ambiental. Quería estudiar algo relacionado al campo. Estaba petrolera, forestal, muchas otras carreras relacionadas al campo, pero encontré en Ingeniería Ambiental una carrera que tiene de todas esas un poquito y que te hace una carrera muy versátil en el mercado laboral, ¿no? Bien completa, ¿no? Sí. Es más, ahora los estudiantes de Ingeniería Ambiental se están yendo de viaje hacia al Parque Carrasco. Allá van a tener unas experiencias y prácticas profesionales. Es una carrera donde se viaja mucho al campo. Así que yo los invito a los chicos, que ya seguramente al año van a elegir qué estudiar. Tienen una opción importante. Yo siempre invito a los chicos que vengan y conozcan la universidad, que vean que es muy grande. Para Ingeniería Ambiental es ideal. O sea, tenemos hasta una laguna acá. Así es. O sea, wow. Y por supuesto no les costaría nada venir. Acá los van a guiar, los van a informar. Yo creo que es la mejor opción, es excelente. Trabajo asegurado, porque vos salís ingeniero ambiental y derechito a trabajar. Correcto, tenés la posibilidad de trabajar en empresas petroleras, en la empresa privada, en industrias, en el campo, en la ciudad.
de manera independiente o dependiente, como vos quieras. Es una carrera muy versátil y que tiene muchísimo futuro. Pero además de todo, es una carrera que tiene muchísima conciencia social. Nosotros trabajamos para cuidar el medio ambiente, para todos aquellos que viven acá y para los que vendrán. Entonces, seguramente van a encontrar muchas satisfacciones en esta profesión, que se encuentra en la Universidad Nacional Ecológica como una universidad pionera en esta carrera. Sin duda. Todos mis compañeros ingenieros ambientales están ubicados en buenos cargos, en buenos trabajos, y ese es un indicador de que la universidad es un buen crisol de ambientalistas que obviamente salen al mercado, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas Diego gracias, Suárez, Diego. Coordinador de Ingeniería Ambiental de la UNE. Un gustazo, y yo sé que vos sos de los que más trabajás para que sigamos apoyando el medio ambiente. Bien. Así es. Fuerte el trabajo de la Universidad Nacional Ecológica. Ahora sí, comenzamos. Por favor, quiero... Producción, Cheo, ¿dónde estás? Cheo. Aquí estamos, Cheo. Aquí estamos. Decime los colegios que están participando el día de hoy. Perfecto, presten mucha atención. Momento de arrancar con los juegos. Y los colegios que nos visitan esta tarde son el Colegio Cristo Salvador. Muy bien, ahí tenemos al Colegio Cristo Salvador. Lunes, martes fueron los ganadores. Y hoy los tenemos aquí. ¿Quién ganó miércoles y jueves? Presten mucha atención, el Colegio Félix Vasco Pérez. Matías. Ahí están los chicos que ganaron por robo. Ganaron están, por afano, como quien dice. Pero están con todo el feeling del viernes. Se vinieron con toda la energía. Quieren con ganar. Están con todo el power. Sí, todo el power. Sí. Boom, ahí bien para arriba. Power. Bueno, comenzamos, ¿te parece? Vamos con el primer juego. Correcto. Vamos a ir ya nomás con el fútbol tenis. Y ahí ingresan a la cancha los participantes del equipo azul, equipo naranja. Equipo naranja, Félix Vasco P. Y atención, en el equipo azul tenemos al Colegio Cristo Salvador. Chicos, ¿preparados? ¿Conocen las reglas, no? ¿Alguna pregunta? ¿Cristo Salvador? ¿Félix? ¿No? ¿Nada? Perfecto. La tienen clara los chicos. La tienen clara. Entonces podemos comenzar. ¿Qué gana el mejor? 3, 2... Une tu promo. Este es por el saque, así que no. Por el saque, todavía no va corriendo el tiempo. Saca el equipo naranja. Vamos. Saca el equipo naranja. Ahora vamos. Sí, presten mucha atención porque va a comenzar a correr el tiempo en 3, 2, une tu promo. Y ahí vamos con el saque. Perfecto, lo hacen el equipo azul. Epa. Hay que trastabillar un poquito y se le complica. Punto para el equipo naranja. Punto para el naranja. Colegio Félix Vasco P. Saca el equipo naranja. A ver, ahí, cruzado. Lo hace muy bien. Adentro la pelota. La recibe el equipo azul y la cruza así de espalda. Increíble con la cabeza. Uy, qué... Por Dios, qué peleado que estaba. 22 segundos. Vamos hasta el momento. Punto para el equipo azul que ahora tiene el saque. Y es cruzado. Ahí va. No, el saque es con... Perdón, chicos. Vamos a repetir el saque. Es con la... Vamos a repetir el saque. No, no, no es punto porque yo estoy diciendo que se tiene que repetir el saque, chicos. La pelota. Bueno, la voy a buscar yo. Si no quieren sacar... Tienen que sacar con el pie, no, no con la mano. Claro. Con el pie. Vamos. Perfecto. Sacan, chicos, dale. Vamos, con chicos. Con el pie. Punto para el equipo naranja. Dos veces. Ya. Saca el equipo naranja. Vamos. Con el pie. Ahí va. Cruzada la pelota. Mal, afuera. Azul. Punto para ellos. Otra vez. Punto para el equipo naranja. Colegio Félix Vasco P. Perfecto. Sacan cruzado. Ahí va, ¿eh? La recibe. La pelota entró. Salió. Afuera. Afuera. Punto para el equipo azul. Y ahora tiene el saque. A ver, 1:04. Vamos, chicos. Está peleado. ¡Upa! Lejísimo. Afuera. Punto para el equipo azul. Punto para el equipo azul. Dale, saca. Rápido. Uy, no. Epa. Perdió. Este es del equipo naranja. Es del equipo naranja, claro. Pegó en la red. Tienen que sacar. A ver, ¿qué pasa? Cruza. No, cruza la pelota. Punto para, punto el, equipo para el equipo naranja. Atención con el tiempo, ¿eh? Afuera. Y tiempo. Cambiamos punto de lado. Para el equipo azul y tiempo. Cambiamos de lado. El punto lo llevaba el equipo azul. Tiene el saque. Lo hacemos. Dale. Cruzada la pelota. Muy bien. La agarra a Epa. Pega la línea. Sí. Se le fue. Por Dios. Pega la línea la pelota. Punto para el equipo naranja. Punto para el equipo naranja. Muy bien. Vamos, que se puede. Vamos, 14 segundos hasta el momento. Ahí saca el equipo naranja. Está reñida la situación. Adentro. Punto nuevamente, claro que sí. 100 puntitos son los que se están disputando en el fútbol tenis. Y acá sí que es importante. Bien. Punto para el equipo azul ahora. Acá sí que es importante. 30 segundos. Son muy poquitos juegos. 32 segundos hasta el momento. Ahí adentro. Está. Bombeada la pelota. Cabeza. Qué bien. Qué afuera. Bien el remate de cabeza. No hizo...
No, ¿qué dice? ¿Qué dice? Invasión de cancha, ¿eh? No, no está invadiendo, lo estoy viendo de acá, lo estoy viendo de acá. Punto. Vamos. Para el equipo azul. Cruzado el equipo naranja. Fuera. Y la pelota. Fuera. Fuera. Punto está, para el equipo está azul. Caliente. Vamos, chicos, por favor, rápido la pelota. Punto para el equipo. Dale. No, es punto para el equipo azul. Es punto para el equipo azul. Vamos. Vamos, vamos, chicos. Tienen que sacar ahí. Tienen que sacar. El tiempo sigue corriendo, muchachos. A ver, adentro. Ahí la tiene. Define, sí, perfecto. Punto para el equipo naranja ahora. Tiene punto. El saque de nuevo. 1:16. Sacamos. Vamos, chicos, sacamos. Se acaba el tiempo. Cabeza. Cabeza de nuevo. Afuera. Por la que acaba de estropear. Era regalada. El último punto se juega en este momento. Cabeza. Adentro. Dos, la pelota. Uno. Fuera, tiempo. Punto para el equipo naranja. Logró sumar el último puntito y tenemos que hacer el conteo. ¿Cómo quedó esto? ¿Cuál de los dos colegios se lleva los 100 puntitos del fútbol tenis? Presten mucha atención porque esto queda casi muy parejo, le digo el resultado. Dígame. 8 puntos para el colegio Cristo Salvador. Y perfecto. 9 puntos para el colegio Félix Vasco P. Festeja el colegio Félix Vasco P, equipo naranja. Aquí en Une Tu Promo, los primeros 100 puntitos son muy, pero muy importantes. Y no me voy a cansar de decirlo. Nos vamos a una pequeñísima pausa y ya volvemos. Vamos a la pausa, ya venimos con mucho más acá en Une Tu Promo. Ofrece las nuevas carreras empresariales, administración de empresas, auditoría financiera y derecho. Inscripciones abiertas. Universidad Nacional Ecológica, 18 años formando líderes con responsabilidad social y compromiso ecológico. Y momento de continuar con mucho más. Nosotros seguimos con muchísima más diversión. Es viernes, viernes, y vamos a seguir con mucha más competencia. Y se viene Velocidad Turbo. Velocidad Turbo. Los concursantes deberán calcular la caída de unas pelotitas que van por un tubo, sin dejar caer las pelotas, y el que logre más pelotitas en la canasta gana. Solo tienen 45 segundos. Y aquí me encuentro con los participantes y el equipo azul. Bueno, vi algo interesante. Observen su arito, por favor. ¿Me gustó? Muestre su arito, que es una cruz. ¡Epa! ¿Cuál es tu nombre? Sebastián. ¿Te gustan los aros? ¿Cómo dijo? ¿Te gusta usar aritos? Sí. ¿Tenés tatuaje? Tengo uno. ¿Dónde? Bueno, Matías, en el brazo, se quiere hacer en todo su brazo. ¿Tu nombre? Gerson. ¿Vos no tenés aros, tatuajes? No, no. Ok. Bueno, chicos, estamos preparados. Vamos a empezar con el equipo naranja. Nos ponemos en posición. Cheo, ¿algo que indicarles? Bueno, chicos, vamos a darle las reglas. Tienen el tiempo de 45 segundos. Solamente pueden introducir una pelotita y nada más. Bueno. Y tomar mucha velocidad, porque el juego lo dice así, velocidad turbo. Así es, tienen que sumar la mayor pelotitas posible. En 3, 2, une tu promo. Vamos, comenzamos con el equipo naranja, colegio Félix Paco P. Ahí está, vamos, lanzando la pelotita de lo más alto. Vamos, chicos. Antes que toque el piso, cae la mano. Va tomando más velocidad, ahí está. Lanza la pelotita y llega justo antes que toque el piso. Nuevamente, lanza la otra pelotita, va corriendo y la tiene en la mano. Sigue sumando pelotitas, 22 segundos van recorriendo y sigue avanzando el tiempo. Y lo está haciendo muy bien, ahí está. Llega la mano, perfecto. Sigue lanzando las pelotitas desde lo más alto y antes que toque el piso, que llegue al suelo, llega la mano del competidor. Vamos, colegio Félix Vasco P. Y se va acabando el tiempo. 4, 3, 2, 1, tiempo. Lastimosamente no entró.
A tiempo, Ángel. Producción. Ángel. Sí, no, no entró a tiempo. Está bien. Okay. Está correcto. Entonces vamos a comenzar el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pelotitas. 8 pelotitas para el colegio Félix Vasco B. Mientras vamos viendo la repetición como lo hicieron, se va preparando el colegio Cristo Salvador. Así es, solamente 8 pelotitas logró el equipo naranja. Pero en este momento vamos a ver si el equipo azul logra superar las 8 pelotitas. Vamos, equipo azul, Cristo Salvador. 3, 2, une tu promo. Vamos rápidamente, Cristo Salvador en acción. Ahí está, lo va haciendo muy bien, va tomando más velocidad, lanzando la pelotita de lo más alto. Y antes que toque el piso, agarra la pelotita. Yo creo que son los zapatos que logran deslizarse mucho más rápido. Vamos, vamos con más velocidad. ¿Puede ser una buena ayuda los zapatos? Sí, yo creo que sí. Porque en un segundo allá y otro acá. Va resbalando el amigo, ahí está, muy bien, ahí está. Va agarrando las pelotitas, más velocidad. Y bueno, lo está haciendo bien el colegio Cristo Salvador. Ahí está, lanzándole de lo más alto. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, porque el tiempo se va acabando. Presten mucha atención. 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Las barras están que arden. Están emocionadas los chicos de la barra. Muy así bien. Así es, hacemos el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 pelotitas. Así esto es. Esto quiere decir que el colegio tiene, ganador. Perdón, tienen un reclamo. Epa, epa. A ver, hay un reclamo del equipo naranja. ¿Qué pasó? Quisiera ver la repetición del último de mi pelota. Quiere ver la repetición del último juego. Del juego de las pelotas. Perfecto. En 44. Del equipo naranja. Perfecto, estamos buscando. Por favor. Bueno, con la grabación vamos ahí a poner. Ahí está. 5 y recién iba a poner la pelotita. Así es. Lastimosamente no logró colocar la última pelotita y este punto es para el equipo azul. El colegio Cristo Salvador. Y la barra festeja mientras nosotros nos vamos a un brevísimo corte. No te muevas de tu televisión porque venimos con mucho más de Une Tu Promo. Muchos más juegos retornan cuando retornemos acá en Une Tu Promo. Primer postítulo internacional de neuromarketing. Bolivia y México. Universidad Nacional Ecológica y SDE de la Ciudad de México. No puedes dejar de hacerlo. Postítulo internacional en neuromarketing. 22 horas presenciales, único en Bolivia. Disertante, Dr. Jan Koyan. Docente, científico, investigador. Universidades en Francia, Bélgica, México. Del 23 al 28 de abril, desde las 19:30. Saber entender el por qué haces lo que tu mente te dice hacer. Recuerda, piensa, actúa, neuromarketing. Información 708-78404. Cupos limitados. Reserva tu ingreso al mundo del neuromarketing. 708-78404. Y momento de continuar con mucho más acá en Une Tu Promo. Continuamos con Une Tu Promo y tenemos que hablarte de la mejor universidad.
universidad del país. Yo sé que vos la conocés. Te estamos hablando de la Universidad Nacional Ecológica. Correcto, la UNE te invita a conocer su nueva Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas, donde te ofrece las carreras de Administración de Empresas, Auditoría Financiera y Derecho. A solo 4 años la licenciatura. Escríbete al plan fundador con el 25% de descuento. Inscripciones abiertas, inicio de módulo 23 de abril. Matías. 25% de descuento, un regalo. Estamos tirando la casa por la ventana en la Universidad Nacional Ecológica. Vamos a comenzar a jugar. Sí, Stephanie, ¿por dónde estás? ¿Qué haces? Aquí me encuentro con unas bellas chicas y actrices. Actrices. ¡Apa! Están practicando su papel. Ah, muy bien, muy bien. Porque se viene la novela. La novela. Donde el drama fluye. Bueno, y vamos a ver lo que van a realizar las chicas a continuación. Así que presten mucha atención. ¿Quién soy, verdad? Seguro que sí. Apenitas ayer me la presentaron. Usted es la exnovia de Fernando José, ¿no? ¿Qué se le ofrece? Vengo a darte un ultimátum. Sabrá Dios que sea eso, pues. Pero yo de usted no quiero ni la hora. Aparte de pobretona, eres bruta. Lo que vengo a decirte es muy breve. Quiero que dejes en paz a Fernando José. O no. Tienes que olvidarte de Fernando José para siempre. Chusma muerta de hambre. Últimamente, la que tiene que olvidarse de él es usted. Porque él ni el lazo le echa. La dejó por mí. La dejó porque ya no le interesa. ¡No la quiere! ¡Cállate, estúpida! ¡Trepadora! ¡Infeliz! ¡Ya vas a saber quién soy yo! ¡Pues nada, tengo miedo! ¡Así que éntrale! ¡Éntrale cuando quieras! ¡Suéltame, muerta de hambre! ¡Suéltame! ¡A mí no me pega nadie! ¡Yo soy educada! ¡Y nadie me va a agarrar de su cuerpito, ¿no oíste? Luz, cámara y acción, chicas. ¿Cómo que la ex? Soy la novia de Fernando José. ¿Sabes qué? No entiendo por qué vienes hasta acá a molestarme. Déjalo en paz. Escúchame, te voy a decir solamente una cosa. Quiero que lo dejes en paz. Porque así, ¿no? Sí. Ni siquiera te quiere. Le doy más cosas que vos dirás. Perfecto, un aplauso para los chicos. Aplauso, aplauso, aplauso. Muy bien, chicas. Se metieron bien en el papel, ¿no, Stephanie? Sí, el micrófono voló. Hasta me la creí. Ya iba a entrar a separarlas ya. Bueno, vamos a darle una oportunidad más a las chicas. Así es. Una oportunidad más, chicas, así que presten mucha atención. Lo pueden hacer mucho mejor, lo hicieron bien, pero les damos una oportunidad más. ¿Listo? Cuando hacemos y luz, decimos... Luz, cámara y acción. ¡Ey! ¿Sabes quién soy? ¡Ah! Se me hace conocida tu cara. ¿Eres? ¡Ah! ¿La ex de Fernando José? ¿Cómo que la ex? Soy su novia de Fernando José. ¿Su novia? ¿Sí? ¡Estás loca! Siempre que era a mí. ¿Qué? Pero él me ama. ¿Se va a casar conmigo? ¡Ah, claro! Sí, sigue soñando, querida. ¿Sabes? No sé por qué vienes hasta acá a buscarme. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Sos como una golfa estúpida! ¿Qué? ¡Date la vuelta, date la vuelta! ¡Vení y dime! ¡Cállate! ¡Porquería! ¡Él me quiere! ¡Él me quiere a mí! ¡Sos una estúpida! ¡Suéltame, suéltame! ¡Y los aplausos! Chicas, tranquila, tranquila. Tranquila, chicas. Tranquila, chicas, las quieren a las dos. Así es. No vale la pena la pelea.
Bueno, chicas, vamos a ver la repetición y vamos a ver nuevamente la escena para que lo realicen el Colegio Cristo Salvador. Presten mucha atención. ¿Sabes quién soy, verdad? Seguro que sí. Apenitas ayer me la presentaron. Usted es la exnovia de Fernando José, ¿no? ¿Qué se le ofrece? Vengo a darte un ultimátum. Sabrá Dios que sea eso, pues. Pero yo de usted no quiero ni la hora. Aparte de pobretona, eres bruta. Lo que vengo a decirte es muy breve. Quiero que dejes en paz a Fernando José. Te guste o no, tienes que olvidarte de Fernando José para siempre. Chusma muerta de hambre. ¡Ultimadamente! La que tiene que olvidarse de él es usted. Porque él ni el lazo le echa. La dejó por mí. La dejó porque ya no le interesa. ¡No la quiere! ¡Cállate, estúpida! ¡Trepadora! ¡Infeliz! ¡Ya vas a saber quién soy yo! ¡Pues nada, tengo miedo! ¡Así que éntrale! ¡Éntrale cuando quieras! ¡Suéltame, muerta de hambre! ¡Suéltame! ¡A mí no me pega nadie! ¡Yo soy educada! ¡Y nadie me va a agarrar de su cuerpito, ¿me oíste? Ay, ay. Estamos con el Colegio Cristo Salvador, el equipo azul. Tiene su momento, así que chicas, preparadas. Espero, Matías, que hayan prestado atención. Sí, no la tienen fácil, le digo, ¿ah? No, está complicado, está complicado. Pero todo es posible, ¿eh? Todo es posible acá en tu promo. Chicas, por favor, a sus posiciones. Y decimos 3, 2, 1, tu promo. ¡Fuerte los aplausos! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué, Cheo, me estás cortando la batalla? Me estás cortando la pelea. Se dio con el... le di un tablazo. A ver, vamos, vemos la repetición ahí. A ver, ¿qué pasó? Ay, mirá cómo se peleaban. No, le pegué yo, creo. Creo que el que más fuerte le pegó fui yo con el... la cosa que tengo acá en la mano, con la tablita. Sí, le di... Pobre. ¿Están bien, no? ¿Están bien? ¿Están bien, chicas? Sí, están bien, dice. Está bien. Vamos con la segunda oportunidad. Vamos con la segunda oportunidad de las chicas y ya la vemos. ¿Ok? 3, 2, 1. Vamos, chicas, por su colegio, ¿eh? Por su colegio. ¡Une tu promo! ¡Acción! ¡Fuerte los aplausos! ¡Atención médica! ¡Atención médica! ¿Ahí, todo bien? ¡Era actuación! No, era actuación. Estaba, no se asustó el doctor y entró rápido. Se asustó, no, pero están bien. Era actuación. ¿Y la cartera acá? ¿De dónde dejaste la cartera? Hay plata en la cartera, Matías. Ahora, ¿qué tiene la cartera? ¡Hay plata! A ver. A ver. ¿Abrimos o no abrimos? ¿Qué dice el curso? ¿Qué hay en la cartera, Matías? Chan, 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 tan, 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 tan. No, no puedo, no. Es de una mujer, no se toca la cartera de las mujeres. Está muy mal. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión de los colegios, saber cuál es el ganador. Perfecto.
Ahí mientras tanto vemos la repetición de las chicas. El equipo azul también se lució en un etupromo, pero solo uno va a ser el ganador. Muy bien, chicos, presten mucha atención porque quiero contarles ¿sí? que ambas actuaciones estuvieron muy bien y es por eso que hemos decidido que esto sea un empate. La ruleta va a decidir. Vamos directo a la ruleta. Vengan para este lado, vengan, chicas. Se define con la suerte. ¿Con qué colegio comenzamos a lanzar la ruleta? Diré. ¿Con qué colegio lanzamos? Diré. Diré. O empecemos con el colegio que fue primero participando. Bueno, dale, me parece perfecto. Entonces, con el equipo naranja, lanzamos la ruleta. Fuerte, chicas. Y vamos, a ver. Ay, 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 ay. Qué nervios. El equipo naranja. Quiero mirar. ¿Cómo les va? Un 7. 7, no está mal. La que quiera. Ahora vamos con el equipo azul. No está mal un 7, les digo. A ver, mirando para aquel lado, por favor. Lanzamos. ¡Chay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Un 3! Así decidió la ruleta. Así decidió la suerte. El colegio ganador es... el colegio Feliz Vasco P con 100 puntos. Pero, Mati, felicitar a las chicas. Lo hicieron excelente. Claro que sí, claro que sí. Y, por supuesto, chicas, lo hicieron muy bien. Pueden volver con su barra. Se metieron excelente. En el papel. Mirá, mirá. Demasiado, diría yo. Fuerte que le dio, ¿no? Ay, Dios, qué doloroso. Nos vamos a una pausa. El colegio Félix Vasco P acaba de sumar 100 puntitos, pero atención porque ya se viene el juego que lo definirá todo. Los filósofos. Ya volvemos. Vamos a la pausa. Ya retomamos con mucho más acá en UTEDUPRO. Las nuevas carreras empresariales, administración de empresas, auditoría financiera y derecho. Inscripciones abiertas. Universidad Nacional Ecológica. 18 años formando líderes con responsabilidad social y compromiso ecológico. Quiero agradecer a Dash Vestuario, es la tienda que se encarga de vestirme día a día. Este es mi look del viernes. Muy bien. Un short súper cómodo, casual y un body amarillo. Si quieren lucir espectacular, les aconsejo Dash Vestuario, siempre está actualizada con lo último. Así que dejamos nuestras redes sociales aquí abajo. Y también agradecer a Sarita Vargas, que se encarga de arreglarme todo, pero todos los días, para que yo salga hermosa. Y sobre todo, va a tu hogar. Si no tenés tiempo de ir al salón, estás muy apurada, ella llega rapidísimo a tu casa y te deja divina. Muy bien, yo tengo que agradecer como todos los días a HS, Erlan Salazar y Ever Sosa, Tefi. Así que muchísimas gracias a HS, realmente increíble la ropita que podés encontrar ahí. Poleras, soleras, camisas, absolutamente de todo, unos ternos que están espectaculares. También tengo que agradecer como todos los días a Sport Shoes, muchísimas gracias por el calzado. Están muy, pero muy buenos, así que son... súper, súper cómodos y además muy económicos. Pueden comunicarse a los números que aparecen en pantalla o, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Continuamos con un etupromo recta final. Se viene el final, Matías. Se define todo. Todo, todo, todo. ¡Los filósofos! Pasen, chicos, por favor. Ahí viene. Vamos dando los consejitos, Cheo, ¿te parece? Perfecto, van ingresando los filósofos y vamos a decirles a las barras de ambos colegios que está prohibido soplar, está prohibido hacer alguna seña a los chicos que van a responder las siguientes preguntas. Y vamos a recordarles también a los participantes que tienen un comodín. El mínimo movimiento
y anulamos la pregunta. Totalmente, totalmente. Por eso pedimos el apoyo de todos los chicos que están en la barra, silencio. Y le pedimos a los participantes que miren al frente. Exacto. ¿Sí? Al monitor. Filósofos que están alrededor también con mucho silencio, por favor. Y no se pueden mover, simplemente están para responder en el caso de comodín. Así que levanten la mano cuando vayan a usar su comodín, por favor, chicos. Muy bien. ¿Con qué colegio empezamos? Colegio Cristo Salvador. Perfecto, con el mío. Primera pregunta. Atención, chicos. ¿Cuál de estos alimentos tiene vitamina D? Inciso A, quinoa. Inciso B, pescado. O inciso C, cebolla. Inciso C, cebolla. Y la respuesta es incorrecta. Ahí arrancamos silencio con el pie por, izquierdo. Así es, pero escuché mucha bulla en las barras. Se va a anular la pregunta. Muy bien, siguiente. Turno para el colegio Félix Vasco P. ¿Cuál de estos vegetales contiene calcio? Inciso A, brócoli. Inciso B, tomate. O inciso C, lechuga. Brócoli. Y la respuesta es correcta. Claro que sí, era brócoli. Chicos. Inciso A, adelante. Qué rico el brócoli, me encanta. Me encanta. Y a mí igual me encanta, sí. Todo lo que es verdura. A mí todo lo que sea comida. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, chicos. Vamos para el Cristo Salvador. ¿Qué es un mastín tibetano? Presten mucha atención. Inciso A, una embarcación china. Inciso B, una raza de perro. O inciso C, un avión japonés. Inciso A. Y la respuesta es incorrecta. Era una raza de perro. Una raza de perro. Lastimosamente bueno, no respondió. No pasa nada, todavía quedan muchas preguntas. Así continuamos es. Con más. Perfecto, turno para el colegio Cristo Salvador. ¿En qué país son originarios los menonitas? Inciso A, Alemania. Inciso B, Estados Unidos. O inciso C, Canadá. Inciso A. Y la respuesta es correcta. Bueno. Inciso A, Alemania es la respuesta así correcta. Es. Y continuamos. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, Colegio Félix Vasco P. ¿Cómo se llama el...? Sería el otro colegio. Le toca al otro colegio. Acá. Seguimos. Exacto. Dale, ahora sí, vamos, continuamos. Perfecto. ¿Cómo se llama el protagonista principal de la película Gladiador? Inciso A, Leónidas. Inciso B, Máximo. O inciso C, Aquiles. Inciso A. Y la respuesta es incorrecta. Es Máximo, claro. Una de mis películas favoritas. En mi infancia me encantaba ver Gladiador. Pero bueno, la respuesta es incorrecta. Lastimosamente. Sí, una pena, una pena. Seguimos con la siguiente pregunta. Vamos a recordarle a los chicos que tienen su comodín. Bueno. Ok. Ante siguiente la duda, pregunta. ¿Cómo se llama la protagonista principal de la película Mujer Bonita? Inciso A, Mariela. Inciso B, Lucy. O inciso C, Vivian. Y la respuesta es correcta. Bien. Creo que esa fue la adivinanza, pero... Parece que la chuntó, la acertó sin querer, como uno dice, ¿no? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué es Pac-Man? Inciso A, un videojuego. Inciso B, un edificio moderno. O inciso C, un personaje de Marvel. Inciso A, un videojuego. Y la respuesta es correcta. Ahora sí avanzamos. Muy bien, ya están en los 100 puntos los chicos. Por lo menos lograron moverse, ¿no? Por lo menos. Y eso es importante, sí. Y atención que se puede dar vuelta, ¿por qué no? Se puede dar vuelta, claro. No, dice, si ustedes no retroceden, ¿eh? ¿Cómo que no? Vamos, siguiente pregunta. Perfecto. ¿Cuál es el verdadero nombre de Batman? Inciso A, Clark Kent. Inciso B, Bruno Díaz. O inciso C, Peter Parker. Inciso C. Y la respuesta es
Incorrecta, era Bruno Díaz. Uy, lastimosamente retrocedemos, chicos. Vamos, ojo, les dije, con mucho cuidado, atención con lo que responden. Siguiente pregunta. Perfecto. ¿En qué país habitan los ornitorrincos? Inciso A, Nigeria. Inciso B, Australia. O inciso C, Costa Rica. Inciso A, Nigeria. Y la respuesta es incorrecta. Australia. Retroceden, chicos. Retroceden. Tefi. Sí. ¿Seguimos? Sí. No se me cuelgue, no se me duerma. Perfecto, continuamos. Pregunta para el colegio Félix Bascopé. ¿Quién fue la última selección campeona de Eurocopa? Presten mucha atención. Inciso A, Alemania. Inciso B, Portugal. O inciso C, Brasil. ¿Va a usar comodín? Va a usar su comodín. Perfecto. Atención, a ver, ahí analizan. ¿Qué es ese sonido? ¡Tiempo! Tiempo, chicos. Bueno, vamos. Tiempo, tiempo. Inciso A. Inciso A. Y la respuesta es incorrecta. Retroceden, por Dios, y ahora sí, se pone muy parejo. Tres chicos y no sabían. Retroceden. Siguiente pregunta, vamos. Perfecto, turno para el colegio Cristo Salvador. ¿En qué selección de fútbol juega Jordi Alba? Inciso A, Argentina. Inciso B, México. O inciso C, España. Voy a usar comodín. Bueno, utiliza el comodín entonces. Ahí analizan los chicos. Ta, 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 tan, ya la tienen. Inciso C, España. España. Y la respuesta es correcta. Correcta, muy bien, avanzan, chicos. Y ahora estamos parejo. Así que... Y sin comodín. Con cuidado, sin comodín, está peleado, muy reñido. Me gusta, está emocionante. Turno para el colegio Félix Bascopé. Ok. ¿Dónde se encuentra el volcán Popocatépetl? Inciso A, Chile. Inciso B, México. O inciso C, Bolivia. Inciso A. Y la respuesta es... Arriesga, incorrecta. Retroceden los chicos. Era México. Era... No puedo creer que volvemos al inicio. No puede ser. Epa. No puede ser. Y restan una pregunta, creo que nos resta. ¿Sí? Una pregunta nos resta. Correcto. Claro, una para cada uno, ¿no? Porque comenzamos con este colegio. Está bien. Correcto. Siguiente Cristo pregunta. Cristo Salvador. Escuchamos. ¿En qué país se encuentra la isla Bora Bora? Inciso A, Estados Unidos. Inciso B, Francia. O inciso C, España. Inciso C, España. España, dice la respuesta. Y la respuesta es incorrecta. ¡Ay, Francia! Me quiero morir. Retroceden los chicos, por Dios. No puedo creer. Última pregunta y estamos acá. Epa. En el inicio. Epa. Por Dios, en la base. Por Dios, la verdad que estoy emocionada. Última, nos queda, Tefi, la última. Vamos. Okay. Última pregunta para el colegio Félix Bascopé. Silencio total. Atención, si los chicos responden de forma incorrecta, nos vamos rapidísimo a la ruleta para definir y ver cuál es el colegio ganador aquí en el juego de los filósofos. Ok. Muy bien, ¿entendido? Perfecto. Presten mucha atención. La pregunta dice así. ¿Qué es el cubismo? Inciso A, es... medicina naturista. Inciso B, es un movimiento artístico. O inciso C, es una doctrina religiosa. Inciso C. Y la respuesta es incorrecta. No puede ser. Ahora, por Dios, chicos, ¿cómo están? Son los nervios. Filósofos, vengan los dos.
los dos porque filósofos han participado. Vengan para este ¿A lado. ¿A la ruleta? A la ruleta. ¡Ay! Rápido, rápido. Esto está caliente, Matías. Vengan para este lado. No puedo creer. Los otros filósofos, por favor, si pueden retirarse, exacto, si pueden hacerse a los costaditos, acá se va a definir. Ay. Por los 100 puntos de los filósofos, porque ni siquiera sumaron. Mi corazón se va a salir. Bueno, tranqui. Ok, chicos, presten tranqui. Mucha atención. Vamos a decir cómo está la cosa. Dígame. Suspenso dígame. Total. Muy el bien. Colegio Cristo Salvador tiene solo 100 puntitos. Y el Colegio Félix Bascopé tiene 200 puntos. Esto quiere decir dígame. Que si en la ruleta gana el Cristo Salvador, esto es un empate. Ok. Y si no, vamos nuevamente a la ruleta. Muy bien. Y gana el Colegio Félix Bascopé. Ok. Bueno, empezamos con el colegio que empezó. ¿Con qué colegio comenzamos en la ruleta? Vamos a empezar con el Colegio Cristo Salvador. Ok. Vamos con el Colegio Cristo Salvador, entonces. Genial. Estamos en la ruleta. Tienen que girar Tiene fuerte, que dar chico. Más de una vuelta, chicos, ¿eh? Tiene que girar. Lo hace ahí con una técnica rara. Gira la ruleta. Atención. ¡Ay! Se le pasó al uno. ¡Por Dios! Es el turno del colegio Félix Bascopé. Stephanie se mata de risa, no sé de qué. De nervio. Vamos, lanzamos la ruleta. Con Tiene fuerza. Que dar más de una vuelta. Lanza la ruleta y atención, gira. Gira, 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 gira. ¡Diez! Los 100 puntos de los filósofos. Y los puntos, por supuesto, de la suma total son para el colegio Félix Bascopé. El colegio ganador. Final. El ¿qué final? El colegio ganador, el colegio Félix Bascopé con wow. 300 puntos a 100 puntos al colegio Cristo Salvador. Increíble, increíble, realmente. ¿Qué final? De infarto. O sea, terrible. Hace harto no teníamos creo una final con tanta muy adrenalina. Muy, muy apretado. Dos excelentes colegios. Lo viví en cada colegio. Yo la veía a Tefi muy emocionada y todo. Tranqui, Tefi, ahora podés descansar. Fue un viernes. Respire. Esa la éxito. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el programa. Nos tenemos estuvo que despedir. Muy bueno. No lo voy a superar. Estuvo bueno, estuvo bueno. Chau, chau. Esto fue UNE. UNE, tu promo. Que tengan un excelente fin de semana. Retornamos el día lunes acá en UNE, tu promo. Chau, 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 chau.